Nos remontemos a diciembre de 2019, época de balance y época de fijar metas para el año siguiente. ¿Qué pensaban o qué esperaban ustedes de este año? Uno se pone a pensar, iba a ser el año en que iba a cumplir 50 años y yo pensaba que iba a ser una fiesta. Yo quería estudiar este año. Quería empezar a estudiar. ¿Por qué brindaste en 2019 y qué deseabas para este año? Yo lo que deseaba era descansar. Salí de vacaciones y estuve una semana nada más y ya quedé, me cortaron porque tenía que volver a trabajar por el tema de la pandemia. Y cuando levanté la copa, como todos los años, lo primero que pedí era salud. Nunca me he imaginado de que algo que se decía esté tan cerca y que ahora que estamos por brindar de nuevamente estemos tan complicados como estamos. Particularmente habíamos empezado a leer, yo empecé a leer de coronavirus a mediados de febrero, cuando empezábamos a ver que en las revistas, y yo que hago la parte de cirugía respiratoria, que en las revistas que uno lee, empiezan a aparecer muchos artículos sobre COVID, como SARS, MERS, COV2, y después de ahí empezar a ver en la información que uno ve, los amigos que viven en Europa que nos contaban de cómo estaban viviendo esta situación. Eso nos lleva, como digo, así a mediados de febrero, fines de febrero, a leer el artículo de la OMS cuando declara el estado de emergencia internacional, y cada vez que me acuerdo se me ponen los pelos de punta, realmente. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Una declaración dramática, que era apocalíptica. El día que yo siento el miedo, fue cuando se declara la cuarentena. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese día lunes, volver al hospital era la incertidumbre. Entonces, ir a un hospital, ir a una sala, y vos no sabías a quién te estabas enfrentando, si ese paciente podía tener o no COVID. Y bueno, esa creo que la primera etapa ha sido tremenda. Cuando llegó la primera paciente acá con positivo, como que ya es un shock decir, está acá. Es durísimo porque no... ¿Por qué? Porque cambia totalmente todo. Cambia la forma de ver hacia las otras personas. Estresante, nervios también a la vez, porque uno tiene miedo a lo desconocido. ¿Qué dejé de hacer? Muchas cosas. Yo no salgo más. Desde que comenzó todo esto no salgo. Yo vivo para el hospital. Yo hago 16 horas, 3 días seguidos, y yo vivo para ellos. ¿Ya está listo? Es más, estamos en este sector de la casa porque nosotros no podemos estar en la parte de adentro porque es la parte para los chicos, donde se mueven los chicos, y nosotros nos movemos acá en la galería. Digamos, la casa está modificada con los lugares de trabajo y todo. Para cada uno. En mi casa yo tengo dos hermanos mayores. Uno es diabético, el otro tiene problema de tiroides, el del medio. Yo soy la última. Tengo a mi mamá de 72 años, diabética, hipertensa. Tengo a mi sobrino, él es sano. Y tengo a mi hijo de 14 años. Entonces, es el pensar también, no estoy sola, tengo mi familia atrás. Nosotros cada semana de lunes, llegar al día viernes es como lo máximo. Porque yo digo, llegué al viernes sana, supuestamente sana, ¿sí? Sin el virus, sin haberme contagiado y viva. Porque este virus te puede agarrar en cualquier momento y te puede matar en poco tiempo. Hace 2 meses atrás sí, estaba harta, estaba bastante cansada, como que quise entrar en depresión porque
necesitas el contacto humano, necesitas el contacto con tu familia. Y a veces ese, no te acercas mucho, como que a uno le cuesta. A mí me cuesta mucho. Yo soy muy de esas madres súper cariñosas. Bueno, yo, mi hijo es todo para mí. Por ejemplo, yo me salí del grupo de mi prima porque no, yo sé que no la puedo ver, entonces no puedo. ¿Del grupo de WhatsApp? Claro, del WhatsApp, porque uno no puede, ¿de qué voy a conversar? ¿Qué le voy a conversar? De muerte, de todos los días, de tristeza. Yo me contagié en el hospital, Padilla, en mi servicio. Aparte del coronavirus, me agravé, el cuadro clínico mío se agravó. ¿Su hermano lo acompañó durante el proceso? En todo el proceso. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, pidió permiso, los médicos lo autorizaron, asumió el riesgo. Y aún cuando tenía coronavirus, tomando todas las medidas, me acompañó. Y hoy estoy recuperado, te diría, en un 30%. Tenemos, usted lo recién lo mencionaba, a su hermano. Tenemos un saludo por parte de él a usted. Feli, ¿cómo andás? ¿Qué más decirte de todo lo que te dije mientras estabas internado? Mientras estabas dormido, mientras te despertabas. Sí, reiterarte que te amo con toda mi alma. Y que aproveches esta nueva oportunidad que te da la vida. Soy un convencido que las oraciones, los rezos, la fe y el amor, sobre todo, han hecho posible este milagro, feliz. ¿Eh? Y gracias a Dios, a la Virgen, y seguramente el viejo ahí pidió hablar con Tata Dios y le dijo, déjamelo más ahí abajo porque le quedan muchas cosas. Y te voy a mostrar algo que me escribiste horas antes que te intuve. Cuando yo te dije que te amaba y que tenga fuerza. Mirá. No sé si se lee, pero dice, gracias, te amo con un corazón. Apenas podías escribir. Te amo con toda mi alma. Yo también. Yo también. Ese es como el valor de la familia, ¿no? Sí. Cada uno en su puesto, pero mis tres hermanos, como podían, colaboraron conmigo. Pero este chico, después me enteré, porque yo no me acordaba. Me decía, por favor, andate. Y él me decía, no me va a pasar nada. Porque lo que se hace con amor, Dios lo protege. Ha habido momentos que hemos tenido muy poco personal, entonces eso nos ha dado mucha sobrecarga laboral, ¿cuánto, por mucho ejemplo, estrés? ¿Cuánto llegó a trabajar usted un día? Bueno, generalmente el número de, por ejemplo, en terapia intensiva, la relación óptima es que haya
un enfermero por dos camas y de médicos hasta seis, un médico por seis camas. Y en algunos casos ha habido días que hemos, quedó un solo médico con 12 camas. No ve una terapia, el que no ve un paciente entubado, no sabe, no cree del COVID, que vos estás ahí en la terapia y que vos te sentís impotente, a vos querés ayudar y no podés. Muchos pacientes llegaban mal y lamentablemente, o sea, yo lo veo, no es que yo sea doctora ni nada, pero pacientes que fallecieron por, esperando un respirador, esperando poder, digamos, tratar de vivir, y no pudieron, no lograron. Después, al poco tiempo, se empezó a trabajar con camas calientes, como se dice. No se terminaba de desocupar la cama, teníamos que entrar a limpiarla. Las chicas entraban, las enfermeras, a vestirla, a ponerle las sábanas, todo, para que llegue otro paciente más. Y a veces el paciente no terminábamos de limpiar la cama y estaba esperando en la puerta. ¿Cuánto duró ese tiempo así? Y habrá sido como 4 meses, 5 meses, ¿verdad? El momento más crítico ha sido cuando hemos empezado a perder compañeros. Ha sido terrible, hasta ahora. Seguimos así, porque a pesar de que los números dicen que han bajado, nosotros seguimos perdiendo gente de la salud. Es mucho. Hemos perdido compañeros. Yo he perdido un compañero ahí en la planta, en mi servicio, que nunca me he imaginado. Digo, yo que uno puede ser, encontrarlo un día y decir, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? No podía creer de verlo. ¿Qué pasa? Entonces se da vuelta y me dice, no puedo respirar. Ahí he sentido que todo se nos venía abajo, se me venía abajo. A mí particularmente me entra el miedo con Jesús Amenábar, cuando se enferma Jesús Amenábar, porque, como dice el doctor Víctor Bujasa, no es lo mismo escucharlo al león que mirarlo a los ojos, ¿no? He vivido situaciones muy traumáticas, ver los residentes que tenían que trabajar estando su papá, sus papás internados grave. Las chicas que han perdido las residentes, ¿sí? Que se le murieron, que se le murió el papá y a los 2 días estaba diagramada para volver a trabajar y tenía que volver a trabajar. Eso ha sido muy, muy duro, muy deprimente, pero como digo, el mismo hospital era como nuestro refugio y nuestro lugar de terapia ante eso. Buenas tardes, mi nombre es Ana Mercedes Raffo. Yo soy prima hermana del doctor Sergio Michel Díaz, médico intensivista, fallecido por COVID el lunes 5 de octubre de este año. De internación, él simplemente fue caminando al hospital, viven al frente, viven en calle Balcarce. Los compañeros, sus colegas médicos lo internaron y ya le tuvieron que poner oxígeno porque estaba con carencia de oxígeno, saturando mal, como se dice en términos médicos. Y ya no salió más del hospital. Después se agravó y ya tuvieron que sedarlo y ponerle el respirador artificial. Sergio, como médico, sé que era excelente y sus colegas lo han dicho y el reconocimiento de aplausos y de posteos en el Facebook lo dice, cómo él se desvivía por sus pacientes. Era un padre excelente, muy amoroso con sus hijos, a los que llamaba sus pollitos. A los niños él decía, sus pollitos. Tan es así que en una corona le hemos puesto tu esposa y tus pollitos. ¿Hoy cómo está la situación? ¿Está mejor? Está un poco mejor. Más tranquilo. Sí, ahora está un poco mejor. Ya no hay tantos pacientes
por lo menos la terapia de arriba del tercer piso ya no hay tantos pacientes. Habrá 3 camas tal vez vacías. Y esto ya viene de hace como 4 días. Creo que no tenemos que bajar los brazos. Creo que todavía se sigue viendo muchos casos, que todavía hay mucha gente internada, hay mucha gente que todavía la va a pasar muy mal, hay mucha gente que todavía no se ha contagiado y se puede contagiar y seguramente se va a contagiar. Se cree que ahora que se empiezan las flexibilizaciones seguramente vamos a tener un rebrote y van a aumentar los casos. No pasó, lamentablemente nosotros, mañana tengo que operar a otro paciente con COVID. Nosotros seguimos entrando en la boca del lobo todos los días. Es verdad que los números han bajado, es verdad que hay más camas de terapia libre, es verdad que ya no hay tantos pacientes, pero para nosotros todas las semanas siguen siendo iguales. Sin el equipo de salud, si no fuera por el gran compromiso que ellos tienen y la gran vocación de servicio, de trabajo y en pos de un bien común, no podríamos haber llegado hasta donde estamos. Y hubiera sido un caos, totalmente un caos. ¿Deberían cobrar más? Totalmente, sí. Yo creo que los sueldos que tenemos y que tiene la gente que está día a día arriesgando su vida, porque literalmente están arriesgando día a día su vida al trabajar en áreas de COVID, sabiendo que pueden estar expuestos, que pueden contagiarse, que pueden morir ellos, enfermarse, o bien pueden enfermarse y no hacer casos graves, pero transmitir la enfermedad a sus padres, abuelos, y ellos sí fallecer. La verdad que sí, tendrían que tener un mayor pago. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué rescatás de todo esto? Ay, para mí la alegría es... Para mí es una alegría grande ver que los pacientes se recuperan y se van. Ver que el milagro existe. ¿Qué me ha dejado creer en el milagro? He tenido varios milagros, muchos milagros hemos visto ahí. Quizás nos damos cuenta que cada minuto, cada pequeñas cosas de la vida tienen un sabor distinto, ¿no? Quizás porque nos hemos dado cuenta de la misma fragilidad humana con esta epidemia y que nadie la tiene comprada totalmente y la vida asegurada y no puede decir que nunca le va a pasar nada, ¿no? Así que yo creo que sí, bien, también hemos perdido muchas cosas, pero hemos ganado otras. Y ahora cuando brinde para el año que viene... Lo primero que voy a dar es gracias a Dios y gracias a la vida a través de Dios. ¿Por qué va a brindar este año para el año que viene? Tus deseos. Esperemos que esta pandemia pueda ser controlada y que el 2021 sea un año mucho mejor, ¿no? Que nos traiga muchas otras cosas, que nos permita un disfrute mayor de la vida y poder de alguna forma de poder retomar un poco la vida que teníamos antes de todo. Voy a pedir por la salud de todos, principalmente. La verdad que sin el apoyo de los médicos hubiera sido terrible. De corazón, muchísimas gracias. Y decirle solamente gracias. Que muchas gracias. Muchísimas gracias. Es inconmensurable el trabajo que hacen, la ardua tarea, la responsabilidad, la humanidad que presentan. A veces la palabra gracias nos queda muy corto. Estoy muy agradecido de todo el personal. Y bueno, gracias a todo ello, se estamos salvando. Siento que la palabra gracias se queda corta. Un agradecimiento para ellos y yo creo que juntos podemos salir de esto.